Bien, a ver. Bueno, buenas noches. Al tiempo de felicitar a los papás por este día, representativo día, el Día del Padre. Y pedirles que hagan un esfuerzo, ¿no? Para pasar esta clase, esta sesión, puesto que es la penúltima sesión. Vamos a continuar según la programación. En esta parte, en esta primera parte, yo preparé, bueno, uní dos presentaciones anteriores que se, digamos, vamos dando en estas charlas y a manera de ilustración, ese es el término, a manera de ilustración, porque lo fuerte de esta sesión va a ser el enfoque de desarrollo sostenible, un enfoque sistémico. Entonces, es una nueva visión, no es actual, digamos, del último año, de los últimos, sino más bien se ha ido elaborando este enfoque y ya lo vamos a ver en breve. Entonces, en esta primera presentación vamos a repasar un poco que habíamos visto acerca de las conferencias en marco sobre desarrollo sostenible, sobre cambio climático y sobre otros temas referidos al medio ambiente. A ver, acá, ¿qué tenemos? Voy a pasar esto. Dice que en uso compartido se está viendo la pantalla, ¿verdad? Una Sí, ilustración a doctor, color. se está bien. Bueno, Sí, aquí. doctor. Ya, a ver, voy a bajar esto. Lo que se quiere mostrar es la contaminación de los suelos, los desechos, ¿no? Todo lo que produce impacto sobre el medio natural. Acá vamos a pasar otro. Ahí podemos ver algunos desastres ecológicos producto de la explotación de recursos a ultranza, ¿no? De la contaminación indiscriminada de agua, de lagos, de ríos, de mares.
y cómo también la naturaleza se defiende, ¿no? Con huracanes, con tsunamis, tifones, grandes precipitaciones, abundantes precipitaciones, o elevadísimas temperaturas, o por el contrario, temperaturas gélidas. Eso habíamos hablado, que los objetivos de las cumbres, especialmente esta sobre cambio climático, es plantear y formular medidas y políticas para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el ambiente. No, la finalidad es revertir el calentamiento global provocado por esas actividades antropogénicas. Entonces, habíamos ya mencionado que los países que están bajo la coordinación de las Naciones Unidas van desarrollando anualmente estas convenciones. Aquí vemos esta, la de Durban en Sudáfrica, el 2011. No, y podemos ver representantes de diversos países y también activistas medioambientalistas o ecologistas que protestan en afueras de las instalaciones donde se lleva a cabo esto. Esta es la COP16 de Cancún, México, del 2010. Generalmente se hace un logo en cada uno de ellos, se prepara para cada una de las, porque se desarrollan en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, esta de Cancún, se había hablado que era jurídicamente vinculante sobre el clima y las determinaciones de la cumbre del protocolo de Kioto. No olvidemos que en el protocolo de Kioto se habían fijado metas para reducir los gases de efecto invernadero. Y la meta común es mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Y bueno, se desarrollan, se alcanzan más bien algunos resultados, como la creación de un mecanismo para contar con tecnologías amigables. No, el acuerdo de Cancún para la adaptación de los países pobres, el fondo verde, el que les hablaba, y justamente a esta de Cancún, Bolivia ha llevado la propuesta que se ha ido trabajando en Tequipaya el 2009. En Tequipaya se ha elaborado esta propuesta de promover el respeto a la madre tierra, y eso es lo que se ha llevado a esta cumbre. Después, aprobación de los mecanismos RED que hace frente a emisiones de carbono. Los bonos de carbono también. No olvidemos que este canje, ¿no?, de los bonos de carbono hacen que los países desarrollados, los países contaminadores, con estos bonos compensan a los países receptores ciertas áreas las cuales se inmovilizan. Son áreas boscosas que se delimitan, y en base a la superficie de estas áreas es que vienen apoyos financieros para justamente promover la sostenibilidad de estas áreas. Y entonces estas áreas deben quedar inmovilizadas y protegidas de cualquier agente
antrópico que pueda alterar su entorno. Eso significa que los países, nuestros países, adoptan esta medida como una forma de captar recursos de los países centrales, ¿no? De los países ricos, de los países con más contaminadores, y ellos descargan estos recursos también como parte de los ecoimpuestos que tendrían que pagar en sus propios países. Y como ayuda también a este fondo verde. Uno de los países que ha sabido aprovechar y es también pionero en estas temáticas es Costa Rica. Costa Rica ha captado esta oportunidad, ha aprovechado esta oportunidad de los de bonos de verdes y captar recursos para diversos proyectos enfocados al medio ambiente. Bolivia también se ha beneficiado. Antes del 2005, ¿sí? Que entró el gobierno de Evo Morales, estaba fuerte el tema de los bonos verdes o bonos ambientales, ¿no? Se lograba tener una entrada de recursos para diversos proyectos de desarrollo rural, de desarrollo sostenible. Después de eso se ha interferido un tanto y ha ido disminuyendo este asunto. En esa cumbre de Cancún, Bolivia se quedó con su disenso sobre los resultados sin el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana. Justamente esa su propuesta sobre la madre tierra ha quedado ahí nomás. Algunas pautas sí se han considerado. Esta, por ejemplo, es la del 2011, la siguiente, ¿no? La que se ha desarrollado en Durban, en Sudáfrica, y que también se han llevado propuestas. Aquí vemos, por ejemplo, las mesas de trabajo, bien acaloradas con la representación de mandatarios. El primer día es que se estila que los mandatarios de los países signatarios de las Naciones Unidas participen. Y en el segundo y los demás días que dura, se quedan mesas de trabajo y son representantes de cada país, técnicos, ministro y tal, que trabajan, ¿no? Que coadyuvan para la elaboración de esas propuestas hasta la firma de las mismas. En este caso, esta sea la COP17 de Durban. No, a ver, esta es, sí, donde se discuten, ¿no? Los puntos a tratar, las metas que se estarían fijando para los siguientes años, etcétera. ¿Sí? Se mantenía la subida de a menos de 2 grados con respecto a la era preindustrial. Se establece, ¿no? Hojas de ruta. Que obliga a los países a comprometerse, ¿no? A los países grandes contaminadores como son China, Estados Unidos y la India, no solo
no solo cumplir esos con el protocolo de Kioto, sino también establecer un marco legal y obligaciones para los siguientes años. Otro de los puntos que se trató fue la prolongación de la vigencia del protocolo de Kioto, que finalizaba el 2012. Se había llevado esto, se lleva más bien, se amplía al 2017 o 2020. Rusia, Japón y Canadá caen en el segundo periodo de compromiso. Ellos no firman. Se deben fijar, dice, los objetivos de reducción. China e India no están adheridos a esta normativa. Puesta en marcha del Fondo Verde, se dispondrá de más de 100 mil millones anuales para adaptarse a las consecuencias, ¿no? Se pactó un trabajo, un programa de trabajo para 2012. Protección de los bosques no se avanzó significativamente. La siguiente es la de Río, el 2012, ¿no? De Río de Janeiro, donde también hay ejes temáticos, resultados, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, el marco institucional para el desarrollo sostenible, el futuro que queremos. Este era el planteamiento en esa agenda. Esto ya se cambió por la Agenda 2030, la que habíamos hecho mención una anterior clase, ¿no? Pero las metas se cambian indicadores, pero el fondo mismo se mantiene, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desarrollo sostenible económico, social y ambiental, la madre tierra, importancia de los gobiernos y la relevancia de los pueblos indígenas, la economía verde como instrumento para lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Se respetará la soberanía nacional. Bueno, la Comisión de Desarrollo Sostenible y Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como principal autoridad ambiental mundial. Financiamiento, transferencia tecnológica, innovación tecnológica local, el comercio justo. Y Bolivia también en Río, ese año lleva una postura más conciliadora que en Cancún, buscando lograr alianzas, el desarrollo sostenible y reducción de la pobreza e inequidad, el crecimiento económico no es ilimitado, la redistribución de la riqueza como cuestionamiento del progreso tecnológico, el manejo público, disminución del consumo y nueva visión de desarrollo sostenible. El pago de la deuda histórica ecológica de los países ricos, eso es lo que proponía, ¿no? El gobierno de Evo Morales, el pago de la deuda histórica ecológica hacia de los países ricos hacia los países pobres. Reducción presupuesto en armas, impuesto global a transacciones financieras, nueva estructura financiera mundial. Ah, se planteó también eso. En vez del Banco Mundial y el FMI, eliminación de barreras de producción intelectual y el tribunal que habíamos mencionado en algún momento, ese Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y Climática. No ha progresado esta propuesta, se quedó ahí nomás estancada. Está de acuerdo con el Consejo. Al final Bolivia insistió en la inclusión del término madre tierra, visión en armonía con la naturaleza. Se observa la economía verde, se abroga el derecho de implementar
su visión de desarrollo sostenible, mantiene reservas sobre la racionalización de los subsidios a los hidrocarburos. Soberanía alimentaria lo adapta al concepto del buen vivir. Tecnología incluye saberes tradicionales de pueblos indígenas. Entonces, son algunos conceptos que Bolivia ha aportado, que ha introducido también en la agenda discursiva mundial. Se ha avanzado, se ha posicionado también. Se ha posicionado también Bolivia ante el mundo, ¿no? Como un país, digamos, de tendencia conservadora de los recursos naturales, protectora de la madre tierra y todo eso. Significado e incidencia de la posición boliviana. Uno, complejidad creciente del debate ambiental. Paradigma de desarrollo sostenible en el informe de Blanton. Se debe discutir los tres pilares de forma conjunta. Cualidad no vinculante del documento Río+20. La economía verde muestra sobredimensionamiento en objetivos sociales y económicos frente a una verdadera sostenibilidad ambiental. Privilegia el uso de mecanismos de mercado. Estado no cuestiona el crecimiento ilimitado. La posición boliviana es una declaración de visión de desarrollo sostenible promovida por el actual gobierno y resumida en el vivir bien, apuesta por la justicia social, reconocimiento de derechos de indígenas, fortalecimiento del Estado, crítica al mercado. La sostenibilidad ambiental está plasmada en los derechos de la madre tierra y del Tribunal de Justicia Ambiental y Climática, así como la suplantación del sistema capitalista. Eso puede ser poco realista y difícil de sostener, ya que ecosocialistas también generan impactos ambientales, ¿no? Las economías socialistas. Y se han cuestionado políticas contradictorias este discurso al interior del país. Obviamente, los países socialistas son también grandes contaminadores. No olvidemos la Unión Soviética, ¿no? Como uno de los, no uno, sino el primer país socialista, el más fuerte, el más potente, el más contaminador, juntamente con los Estados Unidos, en esa contraposición, ¿no? De fuerzas, pero igual contaminadores del medio ambiente. Miren, aquí se presentan algunos vehículos ese año. Algunas propuestas de litio, baterías, etcétera, ¿no? O sea, en estas cumbres, en estas conferencias, no solamente es bla, bla, ¿no? Sino también hay paneles, hay stands grandes a los alrededores, en afuera, porque son ambientes, hagamos de cuenta, como el que tenemos aquí en La Paz, o en Santa Cruz, esta de la feria. Acá tenemos ¿cómo se llama esto? De Marca, o Chuquiago Marca, ¿no? El centro de exposiciones, y Cochabamba, ya en diferentes lugares, pero hagan de cuenta que es muchísimo más grande, donde tienen ambientes. Grandes ambientes de trabajo, de conferencias, de reuniones. Afuera hay unas instalaciones especiales para exposición de esas temáticas. Cada país tiene su lugar, etc. Aquí se muestran algunas cosas de reciclaje, algunos avances, ¿no? De arquitectura vanguardista, ecológica, al aprovechamiento de los materiales de desecho. Miren, Alemania, Suiza, Perú, Bolivia. Estamos acá, este de Perú.
¿no? Tienen sus stands y eso está mientras dura, ¿no? Aquí están, miren lo que les decía, la infraestructura que tienen en estos centros de estos eventos mundiales. También se cuenta con la participación de diferentes grupos de ecologistas, grupos ambientalistas, grupos que practican una cultura ambiental distinta, amigable con el medio ambiente. Entonces, llevan sus propuestas, sus exposiciones, su música, danza, etc. Aquí se puede ver algunas partes del campus, ¿no? Donde se establecen todos estos movimientos. Esta es la COP del Doha, Qatar 2012, COP 18, esta que se lleva a cabo en Doha, sí, en Qatar. Igual se había trazado el objetivo de sentar bases para un acuerdo climático que asegure que el aumento global no supera, ¿no?, 2 grados. Ese umbral es crítico, puesto que estos 2 grados, en términos de numéricos, si se quiere, parecería una cosa muy, muy poca, si se quiere, ¿no? 2 grados. Que si en este momento estamos, digamos, en 14 grados, y puede bajar esta noche 2 grados o subir 2 grados y eso no pasa nada, ¿no? No es así. Son cálculos globales, es una media lo que sucedería, lo que sucede en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, se está dando temperaturas extremas en el Brasil. Ayer escuché en el informativo en la televisión que había llegado a 62 grados. Imagínense, 62 grados, ¿quién puede imaginarse eso? Yo alguna vez he trabajado en San Buenaventura con el azúcar, digamos, soportando 30, ¿no? O mucha gente que vive en Santa Cruz soportando 30, 30 y algo. Pero imagínense, 62 grados, si es el colmo. Pero así va cambiando y disparándose las temperaturas en el mundo. También aquí se establecen acuerdos mínimos. Por ejemplo, el acuerdo mínimo conocido como Puerta Climática de Doha prorroga hasta el 2020 el periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Eso también, miren, ya ha pasado 3, 4 años. Esta prórroga tiene obligaciones para muy pocos países. La Unión Europea, Australia, Noruega y Croacia se caen, o sea, se salen. Rusia, Japón y Canadá no firman. Se marca como objetivo del Pacto Mundial en 2015 que debe incluir a Estados Unidos, China, India y Rusia. Pero siempre hay una, digamos, una oposición de estos países para el cumplimiento de las obligaciones. Este borrador está vacío de contenido, no hay señalado un objetivo global de reducción de emisiones, nada sobre financiación. El protocolo de Kioto, 35 países, una reducción de una media de al menos 5,2% de las emisiones con referencia a 1990. Se aplaza para el siguiente año, para el 2013.
Se da un cierto impulso al Fondo Verde para el Clima. Se propone que las ayudas a largo plazo alcancen 100 mil millones antes del 2020. Deja la concreción para Varsovia. Se avanzó en la creación del fondo para gastos de pérdidas y daños. El documento no satisface las recomendaciones científicas de medidas drásticas para evitar el calentamiento global. Es muy ambiguo lo que se ha tenido también en esta cumbre en Doha. Aquí podemos ver también en estas fotos la gente, las instalaciones, dónde se lleva a cabo, todo es como digamos estos mundiales donde se les tiene que dar todas las facilidades y las comodidades a los participantes de todos los países, ¿no? Bolivia, el nivel de mitigación, financiamiento muy bajo, esa cumbre de Tiquipaya, ¿no? Que hablaba de reducir a 1 grado centígrado. Las implicaciones en el mercado de carbón, ese mercado de carbón, o sea, Bolivia reserva su posición, o sea, con el gobierno de Evo Morales ya este mercado de carbón, de los bonos de carbón, había cambiado drásticamente. Ya el gobierno del MAS se opone a trabajar con este mercadeo de los bonos de carbón. Y prácticamente eso se va perdiendo, lo cual hace más vulnerable a las zonas boscosas, ¿no? A las zonas forestales, puesto que de una u otra manera este mercado de carbón protegía cientos o quizás miles de hectáreas de bosque, se protegía y entraba recursos como compensación a esa protección, a esa inmovilización. Pero ya con el gobierno de Evo Morales ya eso cambia, o sea, ya se descarta. Ya no se puede comprar, entre comillas, zonas verdes en estos países y que esos países ricos sigan contaminando, dando unos dineros a los países. O sea, más o menos así se ha cambiado o distorsionado la idea de ese mercado de carbono. El mecanismo conjunto de mitigación y adaptación hay resultados concretos. Daños y pérdidas se establecen 133 países en grupo del 77. Se trabajó mucho con Suecia y Noruega, porque estos países tienen mucha más, digamos, más conciencia, ¿no? Ambiental, y tienen propuestas más serias respecto a reducir la contaminación en el mundo a partir de sus tecnologías. Reuniones con facilitadores, tendencia a crear alianzas como el ALBA. Protestas sobre la falta de acuerdos de la Doha, de la COP18. Grupos que protestan, inclusive hay gente que es arrestada por protestas muy fuertes también respecto a ello. Y bueno, va avanzando el 2013 en Varsovia, Polonia, se lleva a cabo también otra de las convenciones. Los objetivos acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que permita reducir las emisiones contaminantes. Esta es, sí, la que se desarrolla en Varsovia. Igual mesas de trabajo, gente que expone propuestas. Miren, aquí está
representante de Bolivia. ¿Cómo se llama este señor? No sé, que ha ido con su equipo de trabajo, ¿no? O sea, como les decía, va el presidente del país el primer día de la inauguración. Hay palabras de diferentes países, de mandatarios, y después se quedan Orellana, ¿sí? Que se, Orellana, se quedan a trabajar con sus equipos. Aquí también podemos ver otras fotografías de estos trabajos. Resultados. El informe de las Naciones Unidas asegura con certeza del 95% que el hombre es la causa dominante del calentamiento global desde la década de los 50. Al borde de un fracaso, se llegó a un acuerdo de última hora que establece una hoja de ruta hacia un pacto global y vinculante en 2015 y activa las ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. Pues eso no se ha roto y sigue adelante. Salida masiva de las ONGs por las negociaciones. No es protestas de diferentes ONGs, de diferentes movimientos, porque realmente después de estas acaloradas discusiones y todo esto, es como digamos nuestra asamblea constituyente, ¿no? O anterior llamada Parlamento, donde se discuten horas y horas trasnochadas y lo que se acuerda es muy poco, por eso que las ONGs, los movimientos protestan fuertemente en las afueras de estas cumbres, de estas convenciones. Ahí caricaturiza, ¿no? A Obama en ese entonces, a la primera ministra de Alemania, de la China, etcétera, ¿no? Como títeres que continúan con la contaminación ambiental. Grupos. Como les digo, gente que anda siguiendo estas sesiones. Este es una de las intervenciones del entonces vicepresidente Álvaro García en esta cumbre. Bueno, está el representante de Bolivia también, que me proporcionó varias de estas fotografías, que va siguiendo en las invitada en estas cumbres. Bueno, esto es lo que quería mostrarles como ilustración acerca de las COPs. Que se van desarrollando anualmente y resultados concretos, tangibles, de reducción de contaminación, de compromisos, de compensación, etcétera, no hay. Todo queda ahí archivado y bueno, los países contaminadores continúan con su modelo de desarrollo o desarrollismo y la dependencia hacia nuestros países de materias primas continúa y nuestros países son países
que pagan las consecuencias, especialmente porque vivimos en ecosistemas frágiles. Uno de los ecosistemas frágiles es esta meseta altiplánica que se encuentra entre las dos cordilleras y a una altitud que sobrepasa casi los 4.000 metros, ¿no? 3.000, 3.600, 3.800, 4.200 altitudes que hacen que el cambio climático afecte seriamente la radiación solar, la radiación ultravioleta, los rayos ultravioleta se acentúan y causan graves consecuencias en los habitantes, en los animales, en las plantas, en el desarrollo normal, ¿no? Y estos cambios bruscos, como vemos, ¿no? Lo que va sucediendo. Si hay algún comentario sobre esto, algunas experiencias, cuestiones de preguntar, hagámoslo, por favor. Yo le cedo la palabra, porque después voy a entrar a la temática de avance, que es el enfoque sistémico de desarrollo sostenible. A ver, yo les doy la palabra a los participantes que quisieran opinar, hablar o estar de acuerdo o en contra de lo que estamos explicando. Sí, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Ya, gracias, doctor. Bueno, en realidad, a veces al escuchar ya todas estas agendas y todo esto acerca de los COPs que se han ido realizando, o sea, uno siente a veces que, bueno, o sea, hay conciencia todavía tal vez en la humanidad para poder encontrarle alguna solución, ¿no? Pero también justamente el curso creo que nos está dando ese criterio. O sea, llega a ser muy difícil cuantificar, por ejemplo, un bosque, digamos, ¿no? O cuantificar un animal, una especie. No sé, a ver, yo me pongo a pensar un poquito respecto de los de esto, sobre todo aquí en Oruro, en una región de la universidad, o sea, es en la universidad estatal, o sea, se plantan arbolitos y demás, y empiezan a existir las viudas negras, por ejemplo, ¿no? Y ahora el caso de la viuda negra ya es directamente a matarla porque puede ser peligroso, pero más bien parece ser que está controlando tal vez una plaga que podría ser mucho peor, no sé, o sea, le digo como un ejemplo, ¿no? Pero me parece que cuantificar de forma económica cuánto vale en realidad una especie o cuánto vale un pedazo de suelo, creo que no es tan no, o sea, no es tan bueno. Y al final el resultado sale monetario. Entonces creo que cuando nosotros tenemos una empresa que nos va bien, creo que decimos, sí, adelante, podemos gastar ese dinero y vamos, digamos, arrasando más la naturaleza. Entonces, parece ser que esto indirectamente nos dice que si bien el crecimiento, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, nos marca un desarrollo del país, de la productividad y demás, pero parece ser que cuando no tenemos actividad es cuando recién se recupera el planeta. Recordando un poquito lo de la pandemia, hemos tenido un tiempo en el que nos hemos tenido que detener en todas las acciones. Y yo recuerdo haber visto que incluso hasta los gatos y demás salían a jugar y salían con los pajaritos y demás. O sea, había una recuperación incluso hasta del aire. Sí. Parece ser que en ese entonces, si bien económicamente decíamos que era nuestro PIB, o sea, no, tal vez teníamos hasta algún descenso y demás,
algún impacto fuerte económico, pero parece ser que en los recursos o en toda la naturaleza nos habíamos recuperado. Entonces, me pongo a pensar que tal vez el punto de evaluación debería cambiar de ser económico a ser tal vez o a buscar otra escala, ¿no? Es que pienso que la economía siempre nos va a dar un valor de cuánto cuesta y cuánto es lo que nosotros podemos perder, ¿no? Pero no nos pone a pensar cuáles van a ser los efectos de subir esos 2 grados, ¿no? Y o de disminuir o de querer disminuir aunque sea ahora un solo grado, ¿no? Eso es lo que estaba pensando cuando usted estaba hablando de todo esto de las reuniones que se van realizando, ¿no? Doctor. Gracias, gracias, licenciado Franklin. Sí, tiene usted razón y justamente va a lo que usted está mencionando, la siguiente parte que vamos a entrar en temática, ¿no? Y va a responder a varias de las interrogantes y el razonamiento que usted hace. Pero es cierto, ¿no? La inmovilidad de los ecosistemas hacen que estos se enriquezcan más y pero va en contrasentido también de generar recursos económicos. O sea, la economía no va pues de la mano siempre del desarrollo sostenible del medio ambiente. Eso vamos a ver y vamos a analizar en esta próxima sesión. Hoy, ¿no? Hoy. Pero otra parte interesante que usted dice, claro, los sistemas se denominan servicios ecosistémicos. La cuantificación es, hay una área del ambiental que se llama economía ambiental, que trata de desarrollar ciertos modelos para cuantificar una riqueza ambiental. Por ejemplo, la riqueza del lago Poopó. ¿Cuánto es monetariamente su valor y después que se secó y todos esos problemas ambientales, ¿a cuánto esto ha descendido? ¿O cuánto podemos nosotros valorar el lago Titicaca, ¿no? Monetariamente y con impactos negativos ambientales, ¿cómo esto puede fluctuar? Entonces, hay modelos, hay simulaciones en economía ambiental que tratan de llegar a ciertos valores cuantificables de estos servicios ecosistémicos, como se denominan, ¿no? O una cantera, por ejemplo, de carbón o de piedra, que se explota la piedra para caliza, digamos, para cemento. ¿Y cuánto era la cuantificación con piedras, con recursos, con caliza? Y después que eso ha pasado a convertirse en cemento, ¿con qué valor ha quedado esas tierras, ese recurso de ese territorio, ¿no? Entonces, usted mismo dice, no es fácil cuantificar la riqueza natural. Y además que los gobiernos tampoco insertan en su fórmula del crecimiento económico del PIB que está generando un país. Debería reducirse, o sea, restarse la pérdida que ha tenido esos recursos. O sea, debía ser ese PIB, esa ganancia, menos la pérdida de ese recurso que ya no existe, ¿cuánto ha sido? O sea, y eso no se establece, se establece solamente criterios de crecimiento económico, ¿no? De números de crecimiento. Vamos a tratar de explicar a estos temas ahora. No sé, ahí Hugo Cabrera levantó la mano. A ver, le damos la palabra y después al licenciado Guildo Chávez. ¿Ya? Gracias, gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Haciendo un recuento, ¿no? De la cantidad de conferencias, ya vamos por la 28 sobre el cambio climático, pero
haciendo un balance desde de Kioto y las reformas que se hicieron. Miren, los países más contaminadores son los que menos firman, los que menos llegan a cumplir los acuerdos. El último, el del 28, por ejemplo, el 28 que fue en noviembre, en Emiratos Árabes, en Dubái. Miren, eso es una especie yo decía mea culpa, ¿no? Porque estamos hablando de un país productor De petróleo. de petróleo, gran contaminador. Entonces, es una suerte más bien de ecoblanqueamiento, le dicen. Es decir, de tratar de dar una imagen de verde, más amigable con el clima, pero en realidad creo que se ha evidenciado que en realidad ellos están tratando. El país, uno de los países más productores del contaminante mayor que hay, tratando de, ¿cómo decirle? En realidad no De llegar a maquillar, ¿no? acuerdos. De No, sí, no maquillar, están sí. llegando a acuerdos tangibles, no Sí. están firmando. Es una pelea entre Estados Unidos y China, que son las grandes potencias, ¿no? Es decir, incluso el negacionismo de Donald Trump diciendo que en realidad no hay tal cambio, que si vamos a detener la emisión de estos contaminantes, vamos De a gases. perder, pues, la batalla industrial con China. Entonces, es así. Entonces, yo creo que las conferencias están muy bien, pero creo que nos toca a nosotros seguir siendo un país extractivista, proporcionando todos estos recursos, estas materias primas. Creo que nos toca a nosotros, ¿no? Tratar de buscar alternativas. Tenemos el litio, qué maravilla, ¿no? Una alternativa menos contaminante, hasta cierto punto, seguro, respecto de los fósiles, estimado doctor y compañeros. Sí. Bien, gracias. Gracias, licenciado. A ver, teníamos a Guildo Chávez. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los colegas. Bueno, yo voy a continuar con la anterior sesión respecto a que somos el top 3 de la deforestación, ya después de Brasil. Ah, estaba leyendo un artículo de Thomas Graham, que es un artículo eminentemente ecologista, donde ellos nos persuaden a que nuestra frontera agrícola no sea tan vulnerada con los productos de soya, caña de azúcar y el sorgo, ¿no? Porque pensamos, bueno, según la visión de este economista, de que nosotros pensamos que vamos a salir de esta escala de exportación respecto a otros países, ¿no? Entonces, nos indica que el fenómeno está situado en la Santa Cruz de la Sierra, especialmente en la Chiquitanía, ¿no? Y es evidente cuando nosotros viajamos por esos lugares, denotamos que pues ya no hay tanta deforestación, y él indica de que los grados centígrados que usted acaba de comentar han subido gracias a esta deforestación que existe en toda la parte oriental de nuestro país, ¿no? Y nos dice de que la ANAPO, que es una organización de la industria en Bolivia, no está tomando las previsiones como para hacer una agricultura intensiva, no, simplemente se está dedicando a la deforestación, y que no está utilizando ningún material reciclable ni en la formación de todo su proceso de su cadena productiva, y que la misma expansión de la frontera agrícola nos va a costar incrementar en unos cuantos grados centígrados en nuestro ecosistema. Entonces, eso para nosotros es un golpe durísimo, porque ellos muestran de manera cuantitativa de que nosotros, si seguimos esta deforestación en el oriente boliviano, vamos a pagar graves consecuencias, como son el incremento, ya mencionaba, de los grados centígrados, ¿no? La erosión de la tierra, y pues da una cierta serie de parámetros respecto a cómo mejorar esto, pero que no están siendo tomadas en cuenta respecto a la industrialización de todo el sector agrícola del oriente. Bien, sí. Tiene usted razón. Hablar sobre la deforestación tan fuerte, tan severa que está realizando Santa Cruz, no es
muy complicado ese al realizar un análisis, porque las consecuencias se están viendo ahora con incrementos abruptos de la temperatura y también de crecimientos, estos que le denominan los surazos con temperaturas bajísimas. No olvidemos que varios son las funciones que tienen los bosques, no solamente es la de proporcionar aire puro, sino de generar también humedad, de generar condensación de las gotas de agua para la lluvia. Hacen de esponjas también en lluvia, que absorben la cubierta y va distribuyendo eso de una forma más pausada, más homogénea en la tierra. Después evita, hace de cortina, rompevientos los bosques, los árboles. Ni qué decir de las especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos que viven en zonas arbóreas, ¿no? Que van, estos con la tala van muriendo, van perdiéndose especies y muchas en peligro de extinción. O sea, hablar de deforestación es algo largo, pero las angurias de ganancias económicas hacen que tierras se vayan, bosques se vayan convirtiendo en tierras arrasadas, infértiles, tanto destinadas para la agroindustria como para destinadas a grandes proyectos de urbanización, nuevas urbanizaciones, ¿no? Pero las consecuencias van a ser, se va a visibilizar en muy poco tiempo, ya se está visibilizando. No, Santa Cruz no es lo que era hace 50 años atrás. No se tenían semejantes temperaturas, semejantes lluvias torrenciales, ¿no? Desprendimientos de suelos, cárcavas, todo ello. No solamente es eso, si ustedes bajan aquí a Yungas, todos los días hay vehículos, hay camiones de gran tonelaje con chatas arrastradas llenos de madera. Llenos de madera de alta calidad, de alto valor, que van saliendo desde Ixiamas, desde ya más adentro, porque Ixiamas ya casi no hay, ¿no? Ya eso ya es del lado de Pando. Todo eso se va trayendo madera y dejando esos bosques completamente arruinados por maquinaria, por estas aserraderos y por toda esa actividad. Entonces, las consecuencias van a ser muy fuertes. Por eso que los países desarrollados también en su análisis indican de que los países en desarrollo o subdesarrollados, o como se los quiera llamar, periféricos, tienen también culpa en estos procesos de degradación ambiental. Ellos aportan con contaminación, con degradación, con deforestación, con desechos, etc. Entonces, ellos en esas discusiones también ponen su posición en que no son ellos solamente los chicos malos, sino nuestros países también tienen la culpa. Brasil, toda la Amazonía, todo. México y todos los países que tienen recursos naturales, lo que han hecho y lo que continúan haciendo. Por eso es también que los acuerdos quedan así, flotando, ¿no? Ya, no sé si hay alguna participación más.
Voy a tratar de, a ver, de dejar de compartir y compartir el otro documento. Mientras voy pasando, quizás alguna persona quiera participar. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Tenemos esto. Doctor, buenas noches. Erick Ramírez, sí, licenciada, adelante. Muy buenas noches a todos los compañeros y especialmente a todo el módulo. Bueno, en realidad, un problema que siempre acrecenta es el problema de la contaminación del río Pilcomayo. Y es un problema de hace años. ¿Qué hemos hecho, digamos, para cuidar toda la parte del acueducto del momento que nace el río hasta Villamonte, digamos, en el caso que nos pertenece a nosotros? En realidad, todo ha sido una serie de contaminantes que hasta el momento nadie le puso coto. Es decir, que hay tantos estudios donde el gobierno mismo miente diciendo de que se hace análisis y no hay contaminación, no hay contaminantes, pero el problema sabemos que todos los acueductos de cola, que es por efecto de la minería, todos se tiran al río. Y el problema es que toda la gente es que está cuesta abajo de que pertenece al río el Pilcomayo, la gente debe estar contaminada y es seguro, hasta los mismos animales, los peces, en realidad igual están sufriendo ese problema, que es un problema latente que siempre se manifiesta al momento de consumir el famoso pescado, el sábalo. Y en realidad nadie le puso nada, se han hecho estudios de una manera, de otra manera. Lo que han tratado es de no alarmar a la gente y que la gente siga consumiendo, pero en realidad el pescado está contaminado. Sabemos que el río está contaminado y asimismo el mismo pescado que consumimos está contaminado. Entonces es un problema medioambiental que ni el gobierno ni las otras autoridades que a nivel de gobernación o subgobernaciones no han hecho nada. Tan solo se han quedado callados y listo. Y es un problema, para mí es un problema muy feo, además de eso, que es un problema medioambiental que automáticamente está contaminando toda la ladera hasta el río Paraguay. Yo pienso que eso hay que tratar de mitigar de alguna manera y que el gobierno debería poner una serie de ajustes y medidas de mitigación, especialmente a los mineros, ¿no? Los que extraen los minerales del área de Potosí, Oruro, toda esa zona. Y eso sería muy importante, es decir, coadyuvar a mejorar el medio ambiente. Sí, gracias, gracias, licenciado Ramírez. Sí, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? La contaminación de ríos, no solamente Pilcomayo, hay tantos ríos que tenemos acá por actividades mineras. Nadie le pone, pues, el cascabel al gato, como se dice en términos populares, por muchas razones que ya conocemos, las influencias que existen con el sector minero, el tema del oro, ¿no? Esta ley que han sacado para la compra del oro. Después, también influye las relaciones que se van conformando dentro de estos mecanismos. Me refiero a, entre comillas, las colaboraciones de autoridades cómplices con contaminadores, con empresas mineras, con empresas que manejan mercurio. No hay una regulación del mercurio, eso habíamos hablado anteriormente, no hay una fiscalización del mercurio. También las autoridades que fungen de autoridades son, no voy a descalificar, pero son de otras áreas. Desconocen a profundidad estas cosas, ¿no? A gente de decisión, de jerarquía, a ver, háblenme de una COP, háganme una preguntita, ¿no?
¿Usted sabe qué es una COP? A ver si le van a responder. ¿Usted cuánto es el límite permisible de mercurio para el ser humano? A ver si le van a responder. ¿O qué es contaminación, digamos, atmosférica? ¿O qué gases causan esa contaminación? No, o sea, también la formación no permite que se avance, que se tome en serio estas cosas. Autoridades del CERNAP que causan escándalo público dentro de esas instituciones, ¿no? O así, también elegidos a dedo o por compensaciones políticas, que influye pues en el avance de esta temática ambiental. Entonces, la degradación de las cuencas altas, las cuencas bajas, importantes aportes hacia, inclusive hacia otros países, como la cuenca del Plata que va hacia la Argentina, que nos pone en una situación como país de, por decirlo menos, de irresponsables, por decir menos. Y si hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, desde una perspectiva así seria, también eso queda ahí nomás, ¿no? Porque no hay sustitución de cultivos en áreas no tradicionales, de coca me refiero, no hay incentivos hacia la producción de cultivos alternativos, se trata de introducir cultivos altamente dañinos para los suelos, para las tierras, en sustitución de biocombustibles, lo que, por ejemplo, una de ellas es la palma aceitera que ha causado estragos y en los bosques de Nueva Guinea, de varios países africanos. Entonces, no hay un horizonte promisorio en el tema ambiental. Ya. A ver, vamos a entrar en esa temática, en lo que les decía. Esto se puede visualizar, dice sostenibilidad y desarrollo sostenible. ¿No es cierto? Se puede visualizar lo que estoy mostrando. Dice, ¿o quién levantó la mano? Nuevamente, Eric. No. Sostenibilidad y desarrollo sostenible, un enfoque sistémico. Voy a ir avanzando. Esto se ha hecho en el entorno de las Naciones Unidas y la CEPAL. A ver, ¿qué tenemos acá? Comienza el autor indicando que la sostenibilidad y en especial el desarrollo sostenible se cuentan entre los conceptos más ambiguos y controvertidos de la literatura.
El presente documento procura dar, examinar algunos conceptos, etc. Entonces, lo que se trata de explicar en este documento es ver a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, como un enfoque sistémico para poder comprender un poco más la complejidad de este concepto. Entonces nos dice que pese a la complejidad del concepto de sostenibilidad, aplicando un enfoque sistémico es posible discernir alguna de sus características fundamentales y de carácter más general. Entonces habla y entiende así la sostenibilidad como un sistema. Ya vamos a explicar eso. Y un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados donde hay una entrada, un proceso, una salida, un feedback. Seguramente ustedes o algunos de ustedes serán del área de sistemas. Y aunque no lo fueran, sabemos un sistema, el sistema solar, el sistema digestivo, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, etc. Entonces, se trata de explicar la sostenibilidad como un sistema. Vean acá, hay variables de entrada. Sistema, o sea, procesamiento y variables de salida. ¿Ya? Entonces, hay un sistema, un proceso, un S sub T, un proceso que va y unas salidas, un sistema T más 1, sub T más 1, y así. Y en el tiempo, estos van teniendo una y cambiando a una nueva connotación, una nueva situación. ¿Ya? Voy a un poquito pasar más adelante. Entonces, se dice que para comprender lo que es ese enfoque sistémico es ver la sostenibilidad como un sistema. Y un sistema, habíamos dicho que es un conjunto de elementos donde hay una entrada, hay un procesamiento y hay una salida. O digamos, el sistema respiratorio. Hay una entrada de aire, de oxígeno, pulmones, hay un procesamiento, se envía oxígeno hacia torrentes sanguíneos, hacia todo el cuerpo, y hay una inhalación, una exhalación, ¿no? Ya como dióxido de carbono después de un proceso. Lo mismo que se quiere ver o un sistema, digamos, digestivo, un sistema en física. Un sistema, digamos, un circuito, ¿no? Un foco, donde hay una entrada de energía y un procesamiento y hay salida. Entonces, primero se analiza de forma simplificada, una sostenibilidad del sistema humano únicamente. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que lo más importante acá es el ser humano. Ese es el centro. Entonces habrá entradas y también salidas, pero el punto clave más importante es el ser humano. Llevado al extremo, si los recursos naturales y los servicios pudieran sustituirse íntegramente, este punto de vista podría llevar a que la Tierra se convirtiera en un planeta totalmente artificial. Eso quiere decir que todos los recursos están al servicio del ser humano. Por ejemplo, de acuerdo a la concepción economicista clásica, el sistema que importa es la economía aquí. Y la naturaleza se relega a una función de proveedora de recursos y servicios naturales. Y también a un sumidero de los desechos producidos por la actividad humana. ¿Ya? Entonces la naturaleza es la que provee recursos y servicios naturales y asimismo se convierte en un sumidero de desechos. Aquí vamos a ver el gráfico de este enfoque. Miren, aquí tenemos los recursos naturales, el sistema socioeconómico, aquí hay servicios de la naturaleza, recursos naturales, y se genera desechos. Entonces, según el autor, dice que toda la naturaleza provee recursos a la sociedad para que ésta pueda tener todas las comodidades. ¿Ya? Entonces, este sistema basado en el ser humano, tiene esto más bien es consistente con el concepto de sostenibilidad muy débil. De acuerdo con este enfoque, el capital natural y el manufacturado pueden sustituirse perfectamente entre sí. La sustitutibilidad de los distintos tipos de capital implica que lo fundamental es conservar un nivel agregado de capital natural más capital manufacturado y no preservar el capital natural en particular. Entonces, este es un concepto netamente económico, social, demográfico, cultural, donde el ser humano es el centro y lo más importante. Entonces, este modelo no puede ser sostenible, por eso que la sostenibilidad es muy débil. Cuando hay incertidumbre para incorporar un nivel adecuado de aversión al riesgo, es preciso adoptar un enfoque precautorio. Además, hay que tener presente la deseabilidad o preferencias. Nos agradaría vivir en un planeta artificial, o sea, prácticamente lo que el modelo que está siguiendo Santa Cruz, ¿no? Enfocando al ser humano, a la persona, a la sociedad, como el centro y la naturaleza como proveedor de servicios y de recursos naturales. Se crea comodidad y confort en el sistema económico, socioeconómico, y se genera grandes desechos y la pérdida de biodiversidad. Esta es la posición entonces biocéntrica a ultranza. El primer enfoque. El segundo
Es la sostenibilidad del sistema ecológico principalmente. O sea, quienes afirman que el valor supremo es la sostenibilidad ecológica. Sea, se centra en lo ecológico, en lo verde, en lo preservar a ultranza, lo verde, ¿no? Y el factor humano, el factor social, pasa a un segundo plano. Aquí es un modelo ecologicista, donde la sostenibilidad podría considerarse muy fuerte, donde los recursos naturales no pueden ser sustituidos por capital elaborado por el hombre. O sea, se tiene que preservar agua, suelo, aire, forestación, plantas, animales, todo, a como dé lugar. Esta sostenibilidad muy fuerte propugna una solidaridad ecológica más fundamentalista con la tierra y todas las formas de vida. Entonces, este es un punto de vista compatible con una economía de estado estacionario, lo que había hablado hace un momento el licenciado, creo que era Gildo, ¿no? Que explicaba de que cuanto menos actividades desarrolla el ser humano, económicas, nos referimos como en el caso de la pandemia, por ejemplo, que ha habido una pausa, una desaceleración brusca, un freno brusco en que las actividades económicas en todo el mundo han bajado, ¿no? Han frenado de golpe y eso ha dado oportunidad a la regeneración de la naturaleza, con la regeneración natural, ¿no? De una es una descompresión, si se quiere, ¿no? Donde el aire se ha visto más limpio, las aguas más limpias, más claras, que ha dado como consecuencia animales, aves, plantas se desarrollen libremente por ese bajón de actividad antrópica, ese es el término, de actividad antrópica. Entonces, y no ha sido en Bolivia, ni Perú, sino en todo el mundo, en los países, inclusive que ha comenzado en la China, Estados Unidos, gente que ha fallecido, ha muerto por consecuencia de la COVID, pero en contraposición los ecosistemas han resurgido, se han equilibrado, ¿no? Entonces, esta es una de esas posiciones. Es la sostenibilidad del sistema ecológico basado en lo verde, ¿no? En la defensa de a ultranza de la naturaleza. Es considerada este concepto de sostenibilidad muy fuerte. En este caso, el prerrequisito ético de la sostenibilidad es la preservación del ambiente. Un punto de vista biocéntrico. Para la mayoría de nosotros, resulta inaceptable perseguir la sostenibilidad ecológica mermando el interés por los aspectos sociales y económicos.
al punto de excluir a los seres humanos o aumentar la pobreza. También la balanza va hacia un lado, baja e incrementa la pobreza y sube el valor natural. Entonces, este sería el sistema ecológico principalmente o basado en la naturaleza. A ver, vamos a ver acá. Tenemos a esto. Este es la posición biocéntrica ultranza, donde la naturaleza es lo más importante. La sociedad se ve reducida. Esa es la visión y el enfoque de un sistema ecológico. Este sistema ecológico tendría el concepto de sostenibilidad muy fuerte. Este concepto ecológico quizás se practique en pequeñas aldeas, ¿no? En sitios todavía con bajos niveles de desarrollo económico, donde habitan pueblos indígenas, como el caso del Tibnis, como hay varias, en nuestro país hay varias etnias que viven en montes, en bosques, y para ellos lo más importante es la preservación de su entorno, de su bosque, de su agua, de su río. Sin embargo, esa visión de esas culturas también está cambiando por el mismo hecho de la difusión masiva de los medios globalizadores de comunicación. Muchos ya tienen acceso a no solo a televisión, sino al internet, a celulares, ven lo que pasa en otros entornos, en otros ambientes, y hay esa adopción, ¿no? De querer más bien es imitar ese modo de vida de otros países, de otras latitudes. Entonces, ese concepto de sistema ecológico puede que se vea reducido a grupos muy, valga la redundancia, muy reducidos, pequeños grupos en el mundo, en la Amazonía, en Alaska, en Siberia, en China, en zonas rurales del África, tal, ¿no? ¿A cuánto representará eso si tomamos en términos globales? Me imagino quizás a un 10%, ¿no? De la densidad poblacional del planeta, o quizá menos. Vendría y sería oportuno que quizá alguno de ustedes pueda hacer algún trabajo relacionado con esa temática, ¿no? De sostenibilidad a partir de los principios, valores de pueblos indígenas, cuantificar un poco en qué proporción participan en el planeta, en el mundo, estos grupos. Sería una investigación de tesis doctoral muy importante. Bien, entonces este es el
La sostenibilidad del sistema ecológico principalmente, ¿no? Voy a regresar a esta misma presentación porque continúa esto de los sistemas, pero voy a poner una presentación con una breve, a ver, ¿cómo le diríamos? Una breve anécdota. Y les voy a dejar para que ustedes piensen y un poquito lo discutamos después. Ya voy a esto poner, regresar dentro de un momento, pero yo voy a poner otra presentación. Me van a decir después, si estamos agarrando esa presentación. A ver, a ver, a ver. Lo tendría aquí, creo. Oh, no, 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 este lo tienen ustedes, no. No es esto. No es esto. Oh, exacto. Allá es este. A esto. No sé si ustedes pueden ver esta presentación con tres niñas que están ahí. ¿Se No, ve? no se ve todavía, doctor. A ver, No se ve ustedes. nada, doctor. A ver. Solo se ve la Ahora. cara. Ahora Ahora sí se se ve. ve. Ahora se ve. Dice, hay tres niñas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, acá hay una anécdota. Y quisiera que lo lean. Que lo lean. Y después lo podamos discutir. Que puedan opinar de por qué. ¿Qué hay, qué, cuál es la interpretación que ustedes tienen al respecto? Que va justamente al enfoque biocéntrico, a lo que estábamos mencionando en este momento. Y después de discutir esto, de hablar, vamos a continuar con la temática, ¿ya? Entonces, quiero que lo lean e interpreten y después podamos discutirlo. Ya son 9 menos cuarto, unos 10 minutos voy a darme de
de descanso, pero les estoy dejando esto para que lo lean. ¿Sí? En 10 minutos, por favor. ¿Ya? Ya.
Esta coordenada no es lo único que va girando. Si caminamos al revés, nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse. Il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo. Cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe. Cada vez que tú caminas, y tú, aquí, y yo, allá, y yo, aquí, y tú, allá.
Estamos leyendo. Estamos leyendo yo y la choca. ¿Sabes leer? A ver, ¿qué lea? Estoy leyendo. Gracias.
Sí. Mañana. Sí, de hecho, estoy diciendo ¿Te he dicho ya? no. Ni mañana voy a presentar solo que te plazo que buscando ahorita. Déjame te dejar. No. Por favor. Doctor, sí, perdón, no, no. Sí, eso es no. Bueno, ahora sí, continuemos. Eric Ramírez levantó la mano. ¿Sí? Hola. No, perdón, doctor, de rato que no la bajo. Ya. Gracias. ¿Alguien que quería comentar acerca de eso? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Martín Sandoval. Adelante. Sí, doctor. Yo quería comentar desde dos puntos de vista, ¿no? Sí. El primer punto que es el político y el segundo punto ya que es la realidad. ¿Ya? Claro, aquí las palabras que están escritas en el texto para mí son una utopía, ¿no? Porque describe ahí lo bonito, el paraíso, se podría decir como si en un pueblo indígena no habría enfermedades, no fallecerían las mujeres dando a luz, los niños no, claro, de distintas enfermedades, no sé si me logra entender así, lo estoy, claro, contextualizando de forma general, ¿no?
Es por eso, desde el punto de vista político, son palabras bonitas para atraer a la población o atraer más seguidores hacia ese pensamiento, pero en la realidad es algo muy distinto y lo vemos aquí, por ejemplo, en el norte de Santa Cruz, cuando ocurren inundaciones o llega la época del dengue o masivamente las comunidades guaraníes, se podría decir, más que todo afectadas las comunidades guaraníes en el río Pilcomayo también por envenenamiento del agua. Lo que hacen no es quedarse ahí en esa localidad, sino van a centros urbanos como Camiri, Villamontes o Santa Cruz. ¿Para qué? Para busca de atención médica, doctor. En Ajá. síntesis, esa sería mi opinión. Ya, muy bien. Gracias, licenciado Eric Ramírez. Oh, otro participante, a ver, aquí quién escribe. Bueno, Martín, ¿no? Martín. Sí, doctor Martín Martín Sandoval. Sandoval, perdón, sí. Hola. Sí. A ver, quisiera escuchar otros comentarios. ¿Alguien? ¿No hay? ¿Alguna dama, alguna señora, alguna licenciada? Gabriela Luque. Tenemos varias. ¿Quién quiere comentar? Bueno, a ver, yo les comentaré. Miguel Astete. Miguel Astete más otra persona. Buenas noches, doctor, y buenas noches, doctor. Sí, adelante. Sí, me parece que no tengo buena señal, doctor. No, está bien, se Ya, escucha. doctor, buenas noches y a todos los que están ahí Escucha presentes, bien. ¿no? Y ¿Ya? ¿Sí? Ah, se perdió. No, no se le escucha, sí. Buenas noches, doctor. Sí, adelante. Aprovecharé Sí, sí. el espacio. ¿Ya? Bien, para poder analizar un poquito mejor el texto, hay que partir de algunas preguntas que considero clave, ¿no? Porque en este caso, la ONG, con toda la predisposición de coadyuvar al desarrollo de la comunidad, ha pasado por alto algunas situaciones que hoy por hoy ya son más consideradas, ¿no? Ya son más abordadas. Primero, considerar que en las décadas de los 90, esto de contextualizar las necesidades de los pueblos originarios no se consideraba tanto. Entonces, para mí, la primera pregunta que podríamos abordar para poder abordar el análisis de esto sería que el aumento de la producción equivale a una mejor calidad de vida. En este caso de los pueblos indígenas, no, porque ellos lo estaban haciendo para sí mismos, no para poder exportar ni hacer comercio de ellos. En ese contexto mismo, habría que ver esta necesidad que ellos tenían. Y bueno, ellos por lo menos han sabido canalizarlo, ¿no? Entonces tampoco se ha contextualizado los valores y las cosmovisiones, sobre todo, que tenía este pueblo originario.
Entonces, surge inmediatamente una crítica al desarrollo tradicional, porque el desarrollo tradicional tiene que ver en el hecho de producir las cosas para el consumo masivo, ¿no? Uno. Dos, la importancia de la cosmovisión y los valores que tiene la comunidad, que en este caso han sabido canalizar, porque la mayoría de las veces cuando tenemos una sobreproducción, generalmente esta es con fines de explotar los recursos naturales y depredar el medio ambiente en el que se vive. Entonces, en función de ello, se podría aseverar que la comunidad ha sabido hacer uso debido del tiempo libre que tenía. Entonces, la conclusión que yo a la cual las digo es que antes de implementar alguna nueva tecnología, hay que considerar las necesidades, los valores de las comunidades. Y obviamente la tecnología siempre va a aportar un beneficio en este caso que han sabido tener y canalizar ese tiempo libre que han tenido. Entonces, para mí la conclusión es esa. Cuando se implementa un proyecto hay que considerar las cosmovisiones que tienen los pueblos indígenas o el contexto en el que estemos desarrollando el proyecto, la investigación, lo que fuera. Ya, muy Sí. bien. Bien, Gracias. gracias. Gracias, licenciado. Sí, tiene usted razón, el Alguien, contexto. por favor. Demetrio Doctor. Yusko, ¿sí? Sí, doctor, buenas noches. Sí, no tuve percance ahorita. Acabo de encontrar Ya. señal ya. Sí, mira, respecto de la lectura, me parece que es un tema muy importante que debemos tocar, ¿no? A ver, yo me pregunto, doctor, a manera de análisis personal, ¿no, doctor? Lo siguiente. Y a lo que hemos visto, estaba leyendo un texto donde dice, por ejemplo, para el desarrollo de un país, para que sea con más potencia, dice que es la agricultura para un país, para el desarrollo económico, para el crecimiento económico de un país. Mira, Ya. supongamos que, mira, por ejemplo, si nos ubicamos en la parte de China, en la parte de lo que es la agricultura, lo que es el agro, realmente, gracias a eso, a la agricultura china, por ejemplo, ha tenido grandes evoluciones, grandes fortalecimientos en cuanto a la economía, sobre eso la tecnología. Mira, nos damos de cuenta, por ejemplo, la necesidad del ser humano es tan importante. Y pienso que cuando el ser humano, por ejemplo, en aquellos tiempos, cuando realmente hablamos de lo que es la agricultura, realmente es la base fundamental de la economía, de un sustento de un país. Entonces, mira, si nos preguntamos, y yo me pregunto especialmente, los seres humanos sin necesidad de utilizar la tecnología, no creo que podamos exportar y mucho menos abastecer al mercado nacional o internacional. Sí o sí, de manera implícitamente tiene que intervenir la tecnología. Y mira, yo me doy cuenta, mira, doctora, aquellos tiempos estuve trabajando por la de Potosí, ya una experiencia, una pequeña experiencia. Allá, por ejemplo, las personas, todo lo que es, no sé si conoce por la de Pocoata, Norte Potosí, en ese lado, por ejemplo, producen mayor cantidad de lo que es haba, pero no habas, esos chiquititos, pues, doctor, Sí, sí, habas, sí. habillas grandes. Sí. Entonces, imagínate esos productos, ¿y dónde crees que, digamos, esos productos venden? Ahí vienen a importar, por ejemplo, lo que es la parte de Yayagua, lo que es Uncía, lo que es parte de Oruro, inclusive algunas oportunidades se han mandado hasta Sucre. Entonces yo me pregunto, mira, y gracias a la gente, por ejemplo, gracias, no necesitan ni tecnología porque ahí no utilizan la tecnología, puro es manual, porque es todo serranía accidentada, el terreno es hollado, todo ese río de Apocata, imagínense, mira, al año cuántas veces cosechan. Y ese es el pilar fundamental para su mantenimiento y estabilidad económica de cada una de las familias, doctor. Mira, imagínense, gracias a eso lo que es la humanidad de ellos se sustentan y viven. Ahora, no solo eso, también han tecnificado con algunos, digamos, herramientas tecnológicas, verdaderamente, donde se puede, digamos, ya cultivar con tractor, el arado, toda la situación, ¿no? Imagínense, entonces. Mira, pienso que yo, a mi manera de ver, debemos de partir de lo que es, para mí, el pilar fundamental es el agro. Doctor, eso quería comentarle a manera de, tal vez un poquito de, viendo la lectura. Doctor, muchas gracias por la cobertura, doctor. Gracias, gracias, licenciado. Sí. A ver, Doctor. ¿alguien más? René Solís, sí. Sí, Pues buenas doctor, noches, buenas doctor. noches. Buenas noches. Sí, Ah, doctor. primero, ya, está bien. René Solís, después María Flores, por favor.
Sí, doctor, yo quería dar mi opinión al respecto. Acá estamos viendo un ejemplo de que para lograr lo que es el desarrollo sostenible o sustentable es necesario tomar en cuenta dos ítems importantes para mí. Uno de ellos es el nivel cultural que tiene la sociedad y las aspiraciones que tiene. En este caso, esta población que se está analizando, si bien el objetivo de la ONG era lograr una mejora en lo que es su calidad de vida, ellos estaban tranquilos, inconformes con el nivel cultural que tenían y con las aspiraciones que tenían como sociedad. Es decir, ellos no han sido expuestos a lo que es tecnología como el Internet, la medicina o algunas otras mejoras. O sea, como sociedad ellos estaban conformes con lo que tenían. Y segundo, ellos no tenían ninguna necesidad de avanzar a más, no tenían necesidad de incrementar lo que es su producción. Por lo tanto, ellos, el nivel de vida que tenían, las aspiraciones que tenían y la cultura que tenían estaba acorde a lo que ellos consumían en su medio ambiente. Yo creo que la conjunción de esto hace que el desarrollo sea sustentable, que no se vaya en forma agresiva contra lo que es el medio ambiente. Ya, bien, gracias, licenciado. Gracias. ¿Quién había una licenciada? Sí, María muy buenas. Flores. Sí. Muy Adelante. buenas noches, doctor. Quiero compartir respecto a la lectura, Sí. respecto al desarrollo sostenible, ¿no? La visión que tienen las organizaciones no gubernamentales respecto a las necesidades de las comunidades, en este caso indígenas, ¿no? ¿Por qué esta comunidad no había mejorado en cuanto a la producción? Porque no, como los compañeros dijeron, no se ha contemplado las necesidades o sea, la necesidad no ha partido de la comunidad, sino se lo han pensado de arriba, ¿ya? Por eso ahí coincido con los que me antecedieron, que para implementar cualquier proyecto, no, primero se debe tomar en cuenta las necesidades, pero es más importante que la comunidad misma reconozca esas necesidades para avanzar, ¿no? Y como dijeron, ¿no? Después de los 4 años, la comunidad o los componentes de la comunidad seguían, no habían mejorado la producción o no habían superado, ¿no? Era porque ellos tienen su cosmovisión, tienen sus formas de vida, conocen los ciclos agrícolas, o sea, no tenían la necesidad de este proyecto que ha implementado la ONG. Entonces yo considero, ¿no?, que un proyecto se hace a partir de las necesidades de la comunidad y la comunidad tuviera que proponer, ¿no? Ese sería mi punto de vista, doctor. Ya, muy bien. ¿Quién más? Sí, adelante. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le habla Jimmy. Buenas Sí, noches, compañero. dime, Bueno, sí. en este caso, analizando la lectura, por ejemplo, implica muchos detalles, ¿no? Primero que si se trata de un político, bueno, hay que ver cuáles son las intenciones, hay que ver el tipo de capacitación que se les ha dado. Porque dejar una maquinaria implica muchas cosas, ¿no? El mantenimiento, quién lo va a hacer, la inadecuación a las necesidades locales, hasta puede surgir por ahí corrupción, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace, no sé, unos 20 años aproximadamente, el Servicio de Caminos llevaba maquinaria a diferentes lugares y comunidades. Entonces, ellos no tenían ningún problema en ofrecer, por decir, las llantas de las volquetas, la gasolina o el combustible de la maquinaria que iba destinado a un fin. Entonces, bueno, mi mamá es profesora rural y yo veía esos detallitos, ¿no? Y yo lo veía como algo normal. Yo también era, no sé, estuve entrando a la universidad y veía, que es que era algo totalmente normal. Entonces, en este caso, podría ser algo que puede, digamos, de alguna forma desviar el sentido o el fin de la maquinaria. Puede ser la planificación también a largo plazo,
que no solamente es dejar una maquinaria, es hacer la capacitación para tener una planificación, no solamente a corto o mediano plazo, ¿no? Porque esto también ha generado que haya muchos proyectos que se vayan a olvidar, que es bien común también, muchos no me van a dejar mentir, es muy común este tipo de proyectos donde se hace invernaderos, se termina el proyecto, se van y los invernaderos tienen otro fin. Se hace, no sé, por ejemplo, yo he visto un caso de porquerizas, que hicieron porquerizas para las comunidades, hicieron de un buen material, piso de cemento, una belleza de porquerizas, pusieron los cerdos reproductores, terminó el proyecto y sobre las porquerizas edificaron viviendas. Entonces, ¿por qué? Porque no había tal vez una planificación a largo plazo. Entonces, son tantas cosas que pueden generar que esto de la maquinaria, digamos, no haya sido algo muy exitoso en este caso, ¿no? Ya, muy bien. Guildo Chávez, ¿quién más está acá? Jimmy Rocha, Guildo Chávez, ¿no? Y después Madelina. Oh, Madelina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, los colegas. Bueno, lo que pasa que creo yo que las comunidades o pueblos indígenas no necesitan exportar. Quieren elevar su nivel de producción, pero ellos solo necesitan consumir para sus necesidades, ¿no? Entonces, para mí es una elección de una forma de vida que ellos tienen. No necesitan, ¿no?, tener más. Ellos crean solamente para su sustento, ¿no? Ese es el lado social que quería tocar. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Es triste que varias ONGs en todo nuestro país abandonen por falta de seguridad jurídica, falta de apoyo gubernamental a proyectos que realmente han funcionado, como son los proyectos de eolización, los proyectos de luces solares en lugares donde no existe energía eléctrica, internet gratis a través de proyectos en los que se suma lo que está el Twitter, ex Twitter, creo que ahora es ex. Sí existen esos accesos a ese internet gratuito, pero que no le dan la importancia que necesitan para toda nuestra población que ha sido marginada socialmente muchos años, ¿no? Para mí es muy triste ver, como comentaba un colega, el norte de Potosí. Yo tengo descendencia de parte de todo el norte de Potosí. Cada vez que viajo me apena de que no se toque esa fibra social que debe tener toda acción que sea reflejada en proyectos en beneficio de esas áreas que son tan, tan pobres respecto a la minería, la contaminación que existe en todos esos pueblos de esas regiones más olvidadas del país. Quisiera culminar con una frase que me encantó y está en la web, todos pueden ver. Dice que estamos acostumbrados a defendernos y lo hacemos bien frente a las cosas que vemos, pero es difícil atacar el aire contaminado. Y también nos están matando con la minería contaminada, ¿no? Ese es un bonito refrán que quería compartir con todos nosotros y que tal vez sea el momento de mirar los ojos para estas áreas que no están siendo tomadas en cuenta históricamente. Muy bien, gracias, licenciado Chávez. Bueno, sí, ¿no? ¿Madelina ahora? Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, al hacer una lectura respecto al tema que nos ha compartido, lo que vemos, ¿no?, básicamente es de que es un candidato presidencial que toma una decisión unilateral, ¿no?, y que debería haber considerado el contexto y la necesidad que surge en este pueblo indígena para ver si ellos realmente requieren o no aumentar su producción.
porque como alguno de los compañeros decía, el aumentar la producción no solamente conlleva el incremento del producto, sino que requerimos materia prima que muchas veces va en contra del desarrollo sustentable como tal. Entonces, considero que es importante que cuando uno toma una decisión de este tipo, que es una inversión financiera en la parte tecnológica, que puede ser maquinaria o puede ser de otro tipo, tratando de beneficiar a las comunidades indígenas o a comunidades vulnerables, pues debe considerar estos elementos que sean importantes, ¿no? No podemos tomar decisiones de esa manera y hacer inversiones donde realmente no existe la necesidad, sino hay que ver realmente qué y cómo podemos ayudar a estas poblaciones para que estén mejor. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, creo que no hay más intervenciones. Creo que no. Bueno, para ir cerrando, yo voy a hacer, voy a acotar un poco respecto a esto. Y la siguiente clase continuamos con el enfoque sistémico y con la temática que corresponde para finalizar. En realidad, esta anécdota, este cuento que está acá, se refleja principalmente en las comunidades indígenas, en las comunidades que viven en la Amazonía, en zonas que tienen poca permeabilidad, ¿no? Con el mundo exterior, con la ciudad. Porque no sé si algunos de ustedes han estado en algunos pueblos alejados, ¿no? Del oriente, del lado de Ixiamas, del lado de San Buenaventura, más adentro, Tumupasa, hacia el Tigre, o hacia el otro lado de Sapecho, más adentro, ¿no? Para ellos la pesca y la caza es su modo de sobrevivencia, su modo de abastecer sus necesidades, de satisfacer. Y ellos principalmente se rigen por abastecer ¿sí? sus necesidades básicas de vivienda, que son pawichis, que son techos de alimentación, ¿no? Y abrigo, o por el calor, poco abrigo, poca ropa, pero y los instrumentos de caza, de pesca, y últimamente, en los últimos años, con las motos chinas, muchos han hecho esfuerzos también para conseguir una moto china para desplazarse. Y con eso están contentos. Con eso no necesitan más. Uno puede pensar, tengo yo fotos, los voy a colocar para la próxima. Están en familia, echados en la hamaca. La señora está, digamos, golpeando yuca, gualuza, plátano, etcétera. Están así los chicos jugando, van también a la escuela, se van a nadar al río, a bañarse. Entonces tienen ese modus vivendi, esa forma de vivir, de desarrollarse en el bosque, en el monte, en la comunidad. Hablan sus dialectos también, y más ambiciones no tienen, ¿no? Por esa misma simbiosis de humano-naturaleza. Respetan la naturaleza, saben que de los ríos sacan peces para comer, el monte les provee no solamente animales, carne, sino también plantas medicinales. Les provee algunas plantas para teñir, algunos frutos para hacer secar, para comer, etc.
Entonces, la visión que tienen estos pueblos e interpretar esa visión, esa forma de ver el mundo es para nosotros tanto difícil comprender qué están haciendo bien. Ellos están haciendo bien en vivir así, o nosotros somos los exagerados que queremos tener un auto, un camión, un cholet, otra casa, otro vehículo, más riqueza, pasar prestes, contratar a Marollo, todas esas cosas estarán bien, o lo que ellos hacen será mejor, o lo contrario. Entonces es de discernir, ¿no? De pensar tanto de quién va de la mano con la naturaleza, nosotros o ellos. ¿No? ¿Por qué ellos, en vez de estar tirados en la hamaca, por qué no van a sembrar, pues, maíz, yuca? ¿Por qué no están en la chacra trabajando duro? Uno piensa así cuando llega a esos lugares. Pero a medida que uno vive, convive y los entiende, va cambiando de forma de pensar, de ver el mundo. No es otro paradigma que se tiene en estas comunidades. Por esa razón que ellos, miren, dicen que producían lo mismo. ¿Y por qué? Porque no necesitaban tener más. ¿Y qué hacen con el tiempo libre? Les dijeron que ahora simplemente no hacían nada, porque el ocio tiene precio. No tiene precio monetario, tiene precio en salud, en antiestrés, en descanso, en compartir. El ocio es un término sociológico, epistemológico, bien amplio. No es la ociosidad el sinónimo de vagancia o de flojera. Eso de no hacer nada es parte del ocio. O estaban, dice, con la familia. ¿Ven? Entonces, el concepto, la visión que tienen es, pues, completamente di distinta de las sociedades, entre comillas, desarrolladas. ¿Sí? Vamos a un poco más hablar sobre este asunto, pero dejemos por esta clase acá. También es un día del padre, muchos quizá han interrumpido algún agasajo de los hijos, de la familia. Son las 21:33. Voy a dejar acá, voy a dejar de compartir y la próxima clase, haciendo referencia a esta anécdota, voy a continuar con la temática de desarrollo sostenible, un enfoque sistémico. Bien, bueno, dejo de compartir. Buenas noches a todos. Vayan a descansar. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Feliz Día del Buenas noches. Padre, Igualmente, doctor, para todos y a todos los ustedes. colegas que son papás también. Eso, Bueno, exactamente. papás. Sí, muy bien. Gracias.